Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos. Pues vamos a continuar nosotros, ¿verdad? Con esta formación. Seguimos con las funciones de búsqueda, las más utilizadas, las más populares, las más útiles en nuestra vida cotidiana. Para este caso corresponde la función índice, que también, pues, por supuesto, es una función de búsqueda. Pues esta función nos va a permitir mostrar el valor de una matriz de datos al indicarle la posición de fila y columna donde se encuentra el dato que necesitamos. En las funciones de búsqueda nos hemos dado cuenta lo importante que es conocer la posición de ese dato, la posición de la fila y la posición de la columna. La función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice. La forma de matriz, lo que va a hacer es devolver el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y de columna. Y repito, ya estamos claros que las funciones de búsqueda tienen ese argumento importante de las posiciones del dato de fila y de columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Toda esta parte conceptual y teórica la comprendemos en la práctica. Esta es la sintaxis. La función índice requiere una matriz, ya sea compuesta por filas, compuesta por columnas o compuesta por ambas, filas y columnas. Su argumento obligatorio también es el número de fila. Esta función tiene su argumento opcional, que es el número de columna. La forma de matriz de la función índice tiene estos argumentos y hemos visto que la matriz de datos es obligatoria, donde se va a ir a buscar un determinado valor que queremos mostrar. La fila dice que también es un argumento obligatorio a menos que columna esté presente. Es decir, también podríamos obviar el número de fila, pero que haya un número de columna, cualquiera de las dos. Puede estar solo uno, pueden estar los dos, puede haber solo un número de columnas sin número de fila. El número de columnas opcional selecciona la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor y si se omite, pues número de columna, pues el número de fila viene a ser obligatorio. En su forma de referencia, tiene cuatro argumentos y lo que va a hacer es devolver la referencia de celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia se compone de selecciones no adyacentes, puede elegir la selección donde buscar. Entonces, en su forma de referencia nos pide una referencia, que usualmente casi siempre también es una matriz, el número de fila como argumentos obligatorios y los argumentos opcionales, el número de columna y el número de área. Estos entonces son los argumentos opcionales y dice, aquí hay un ejemplo. Si la referencia describe las celdas desde A1 hasta B4, y tiene este otro rango separado por punto y coma. Tiene el otro rango de 1 hasta E4. Tiene el otro rango separado por punto y coma desde G1 hasta H4. Entonces, el número de área 1 es la primera, es respectiva. El número de área 2
es el segundo rango. El número de área 3 va a ser el tercero. Entonces, respectivamente, vamos a ir asignando números de área de acuerdo al orden que se le haya indicado en la referencia. Y veamos entonces esos ejemplos. En el ejemplo de ayer, donde me daba error, que me daba un error de no disponible utilizando la función buscar H, porque yo insistía en querer buscar una posición sin que se escribiera una constante. Ahí yo tenía que eliminar el tipo de coincidencia. Así que simplemente en la función de ayer no iba a escribir el tipo de coincidencia y yo ya tenía el resultado. Eso era lo que había que eliminar. Yo estaba cometiendo ese error. No iba a colocar coincidencia, entonces se lo quitábamos y ya pues la función respondía. Pero no voy a volver porque esta función, usted se va a dar cuenta, incluso en la misma teoría de Excel, Excel recomienda que mejor utilicemos índice en lugar de buscar H, en lugar de cualquiera de las funciones de búsqueda que hemos utilizado. La misma teoría de Excel nos dice, sugerimos. O sea, ahí está. Esta es la función buscar. Esta es la función buscar V. Esta es la función buscar H. Pero ahí mismo Excel dice, sugerimos que utilice mejor la función índice. Porque ya se va a dar cuenta, ¿verdad? La diferencia que tiene y la mayor facilidad que tiene. Se nos presenta una tabla con nombres, meses, ventas. Y se nos da un ejemplo. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. En las funciones de búsqueda, y lo voy a decir otra vez, necesitamos posiciones y por eso se requiere utilizar números de apoyo para identificar cuál es esa tercera fila del rango de datos y la segunda columna del rango de datos. Esta es la tercera fila y la segunda columna aquí intercepto. Entonces nosotros queremos que nos devuelva el valor justamente interceptado. Y se hace, aquí nos dejan el ejemplo. La función índice permite hacer eso. La función índice dice cuál es la matriz o la referencia donde vamos a ir a buscar y precisamente dice desde C8 hasta F16. Número de fila, ya nos indican, ¿verdad? La fila 3. Y nos indican también que el número de columna sea la columna 2. Y precisamente por eso devuelve el 2900, que es justamente el valor. Luego nosotros hacemos la siguiente práctica. Nos están pidiendo la venta de la quinta fila y la cuarta columna. Entonces lo mismo, ¿verdad? La quinta fila, función índice. ¿De cuál matriz? Solamente de los valores numéricos. Esa es la matriz. El número de fila dice 5. Y la columna 4. ¿Qué nos va a devolver? 5, 4. Nos va a devolver este 2100. Ahí está. En esa misma matriz nos dicen, busque ahora la primera fila de la segunda columna. La primera fila, la segunda columna, nos debe devolver el 3000.
índice. La matriz, solamente la matriz de datos, porque eso es lo que queremos que nos devuelva. Número de fila 1, número de columna 2. Y tenemos el 3000 que esperábamos. La forma matricial de la función índice. En la siguiente hoja tenemos la forma de referencia en la que tenemos dos matrices, dos cuadros de ventas, dos años reflejados. Y vamos a buscar entonces, dice, la que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Aquí nos dejan el ejemplo. La función con doble paréntesis. El primer paréntesis es el predeterminado de la función. El segundo paréntesis es para indicar que vamos a escribir más de una matriz. Esta es la primera en su forma de referencia. La primera matriz separada por punto y coma. La segunda matriz que va de C21 a F29. Y nos dice tercera fila, segunda columna del año 2. Fila 3, columna 2 de la matriz 2, el número de ara, la matriz 2. La matriz 2 es precisamente la segunda que se ha escrito acá. Buscamos nosotros la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 1. Año 1, primera fila, columna 3. Nos debería devolver este 2.900. Función índice. Escribo otro paréntesis porque vamos a escribir más de una matriz, que sería la primera, esta. Punto y coma para separar las matrices. Esta otra. Cierro el paréntesis porque ya no hay matrices. Punto y coma. ¿Cuál fila? La 1. Columna 3. De la matriz 1. Y cierro paréntesis. Y justamente nos ha devuelto el 2.900. ¿Qué es esto? La otra solicitud. Busquemos en esta matriz en la venta que corresponde a la celda de la primera fila, tercera columna del año 2. Primera fila, tercera columna, es lo mismo. Yo si quisiera puedo hacer esto. Copiar. Pegar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tiene una diferencia de celda, lo voy a hacer. Abro paréntesis porque voy a escribir más de un rango, el primer rango, punto y coma para separar el otro rango. Como ya no hay más rango, cierro paréntesis y nos dice que va a ser la primera fila. Columna 3 de la matriz 2. Primera fila. Y es justamente el mismo número. Y ahora vamos a buscar la última fila y la columna del año 2. ¿Cuántas filas eran? La 9. La última fila. Primera columna del año 2 nos va a devolver un 3.000.
Exactamente el valor que esperábamos. Voy a hacerlo. Voy a copiar esta hoja. Voy a hacer otro ejemplo. Sería la hoja función índice 2. Voy a crear una copia y la voy a mover al final para que se me mueva para acá. He creado una copia y voy a hacer una modificación. Voy a eliminar esto. Porque también es bien tedioso ahorita porque solo son 9 filas, ¿verdad? Y ahorita porque hemos puesto números de apoyo. Pero la cosa es de que en la vida cotidiana tenemos miles de registros. Entonces, ¿qué hacemos para localizar, verdad? En la misma teoría de la función índice nos lleva y nos dice, para encontrar una posición, ya que estamos claros que las funciones de búsqueda requieren una posición, entonces nos dice que utilicemos una función que se llama coincidir unida a la función índice. La función coincidir nos va a devolver una posición, que es justamente lo que nos piden las funciones y lo que vamos a unir, la función coincidir. Y vamos a ver, la función coincidir dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. ¿Qué devuelve? La posición, lo que necesitamos, para no estar enumerando y estar utilizando números de apoyo. ¿Y qué argumentos tiene? Tiene un argumento de valor que andamos buscando, a dónde lo buscamos y el tipo de coincidencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos andado buscando acá? Hemos andado buscando al vendedor y hemos andado buscando el mes. Y adicional hemos andado buscando el año. Entonces hay tres cosas para buscar, ¿verdad? Buscamos el año, buscamos al vendedor y buscamos el mes. Aquí, por ejemplo, ahí dice 1 y 2, ¿verdad? Aquí podemos digitar el año 1, el año 2. Aquí siempre hacemos listas porque es más fácil. Aparte de que es más fácil, nos estamos asegurando que en esta celda no se ingrese otro dato más que los vendedores que existen. Y esa es la utilidad y por eso hacemos listas. Por los beneficios que tiene. Entonces, para los vendedores hacemos una lista de origen. Para seleccionar a los vendedores. Y en los meses también vamos a hacer una lista. Y el origen son estos meses. Como para que nos devuelva, como la función coincidir nos devuelve una posición y nos pide qué es lo que andamos buscando. Entonces estamos claros, ¿qué buscamos? Buscamos al vendedor y al mes. Rafael en el mes de marzo. Rafael en el mes de marzo tiene 1900. Entonces nos va a devolver la posición. ¿Qué fila es? Esto lo voy a hacer nada más como para verificarlo, ¿verdad? Solo por verificarlo voy a hacer. Sería la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. La posición de Rafael en fila es la 5. La posición del mes de marzo es la 3.
Entonces, la función coincidir. ¿Qué buscamos? Buscamos al vendedor. ¿En qué matriz lo buscamos? En donde exista. Aquí es donde va a encontrar. O sea, no vamos a seleccionar esta matriz donde no se vaya a encontrar el valor. El tipo de coincidencia exacta. ¿Qué nos debería devolver un 5? Entonces dice que Rafael está en la posición 5, que Iris está en la posición 8, que Juan está en la posición 1. Ya tenemos esa posición. Pero todavía, aparte de eso, necesitamos, ok, sí tenemos a Juan, pero Juan tiene 4 meses, tiene 4 cifras. ¿Cuál necesitamos devolver? Hacemos el otro coincidir. Este es para coincidir vendedores, lo voy a poner acá. Oposición vendedor. Posición vendedor. Y aquí le voy a poner posición mes. Vendedor, le voy a poner aquí un ajuste. Voy a ponerle bordecitos para no. Ok, esta es la posición del vendedor. Y ahora vamos a requerir la posición del mes. ¿En qué columna está? Marzo está en la columna 3. Entonces, la función coincidir simplemente hace eso, devolvernos una posición. Función coincidir, ¿qué buscamos? Buscamos este valor del mes de marzo. ¿En cuál matriz? A la matriz donde esté ese valor, que sería esta. El tipo de coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y nos dice que marzo está en la posición 3, que enero está en la posición 1, entonces ya tenemos las posiciones. La posición 1, que es de Juan, la de fila, posición de columna 1, que es de enero, nos tendría que devolver 1.000 esta intersección o intersección. Entonces aquí podemos decirle que nos devuelva la venta de esto, ¿verdad? De Juan en enero o de cualquier vendedor en cualquier mes. Devuélvanos la venta. Aquí me tiene que devolver 1.000. ¿Qué es lo que nos va a hacer devolverla? La función índice de esta matriz. El número de fila, en filas están los vendedores, sería este número de fila. El número de columna sería este número de columna. Y lo cierro. Y me ha devuelto 1.000. Y hay un rellenito. Y digamos que estos son como los valores calculados, ¿verdad? Vamos a poner rellenito como para identificarlo. Entonces, si queremos a Susana en el mes de enero, tiene 3.600. A esto le podemos dar un formato de moneda. Si queremos a Susana en el mes de abril, tenemos 2.100. Pero podríamos, así como hicimos en el ejemplo que nos propuso un compañero ayer, y si, que hicimos, ¿cómo funciona aparte la función? Pero ¿cómo ahora la vamos a poder insertar aquí?
que en lugar de que diga K5, nos diga toda la función que hemos escrito acá, y en lugar de que diga N5, podamos poner esa función que nos da ese resultado. Porque no siempre vamos a tener en nuestras tablas eso. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de K5, nos llevamos esta función que ya sabemos que funciona. Entonces, en lugar de K5, pegamos lo que ya funciona. Y en lugar de N5, tenemos lo que también sabemos que ya funciona. Pongo o pego la función misma que puse aquí. Me falta un paréntesis, voy a aceptar la corrección. Algo pasó, ¿qué pasó? Fue un punto y coma. Sí, es que aquí, ajá. Allí tiene que exactamente. Exactamente. Entonces, ahí ya podemos prescindir de estos datos, ¿verdad? Ya los podemos borrar porque no va a afectar en nada, porque ya los pusimos acá. Sea, yo los borro y no pasa nada. Entonces, decimos, ok, el vendedor cualquiera, ¿verdad? Qué sé yo, Jessica en abril. Jessica en abril, 3.000. Jessica en febrero, 2.100. Ahora está en que tenemos que agregar el año, porque aquí solo estamos buscando en esta matriz. Pero ¿cómo le decimos que también queremos filtrar por año? Vamos a hacer, dice que tenemos que escribir, o sea que son más criterios de búsqueda, ¿verdad? ¿Puedo usar la concatenación? Aquí tengo una sola matriz. Vamos a ver. Vamos a usar coincidir. Aquí tengo que, vaya, en el valor buscado yo puedo hacer como tres tipos de búsqueda, pero tendría yo que mejor arreglar esta estructura porque, a ver, voy a hacerle una copia a eso, le voy a hacer una copia a esta hoja, voy a crear una copia, la voy a mover al final y voy a modificar aquí. Voy a borrar esto porque ya lo... Y voy a hacer un poquito de modificación en la estructura. Ustedes también lo pueden ver y, por ejemplo, decir, digamos, o bueno, en vez de que estén estos valores ahí, le podemos decir que este año sea el año 1, vamos a ver que nos lo diga en todo acá, que diga que es el año y este que sea el año 2. Usualmente, o sea, ahorita estoy haciendo algo nomás por ajuste, pero realmente, ¿cómo usamos las tablas? Quizás la voy a reajustar mejor, así como se usa en la vida real, o por ejemplo, esa es la mayoría de formatos que yo he visto. Casi siempre tenemos una columna de años, ¿verdad? Y este año puede ser
Voy a hacer una reestructuración porque para el ejemplo que quiero hacer, que lo que quiero es que busque también un determinado año, le voy a hacer una reestructuración que usualmente en la mayoría de los casos así he visto, así he trabajado yo las bases de datos o los rangos de datos. Entonces, para que no haya repitencia de... Acuérdense que para identificar un registro es mejor que haya un código para cada registro, un código único, un código que identifique al registro. Entonces, mejor voy a generar nombres diferentes y vamos a poner unos nombres aquí. Solo voy a dejar los que ya estaban en Juan empieza. Voy a comenzar a cambiar aquí. Sandra, Antonio, Carlos, Edwin. Fátima. Katia y Kevin. Creo que ya tengo nombres diferentes. Entonces, aquí en el año, yo lo que voy a hacer es comenzar a mezclar años, ¿verdad? Y para que no me queden ni juntos, ni hacer, o sea, perfectamente yo puedo hacer una serie, pero para el ejemplo, mejor voy a generar el aleatorio, aunque solo sean 2 años, o en verdad pueden ser más años, ¿verdad? Pueden ser 3 años, 4 años. Y voy a generar, por ejemplo, digamos que lo vamos a hacer para 4 años, de 19, 20, 21, 22, para que me los genere aleatorios nada más y yo no tenga que estar escribiendo. Entonces, me ha generado esos 4 años. Entonces aquí simplemente hago el ajuste que ya sabemos. Entonces, tenemos esa columna de años. Y ahora hay como dos, tres cosas para buscar, ¿verdad? El año, el nombre y el mes. Y lo que quiero saber es la posición, ¿verdad? De la posición, por ejemplo, de Ernesto en el 2019, aquí en verdad pudo quizás haberse repetido igual, porque no es lo mismo tener un 2019 Ernesto a tener un 2020 Ernesto. Ese ya es un registro único. Entonces, quiero la posición de Ernesto en 2019 en cualquier mes. Entonces, para hacer la búsqueda, voy a utilizar siempre coincidir. Voy a hacer lo siguiente. Esto ahorita está de más, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a generar nombre. Recuerde que trabajar con nombres es más fácil, ¿verdad? Lo voy a eliminar para que no se confunda con la selección, porque de todas maneras en este momento ya no me está sirviendo de nada ese dato. Selecciono la matriz y acuérdense que podemos generar nombres, que es más fácil, ¿verdad? Voy aquí a crear desde la selección. Entonces lo que va a hacer es, sí, quiero que me cree los nombres a partir de la fila superior. Entonces aquí tengo. Me ha creado los nombres, abril, febrero, año. Que nos busque. Aquí tenemos que decirle a dónde, ¿verdad? Vamos a digitar aquí el año.
que nos busque entonces este valor. Aquí le voy a poner para poder poner, si yo pongo un punto y coma, me va a llevar a donde lo quiero buscar y entonces no estoy como concatenando el otro valor, ¿verdad? Entonces yo necesito concatenar el otro valor que voy a buscar porque si yo pongo punto y coma aquí, me va a pedir la matriz. Entonces todavía no voy en ese paso, ¿verdad? De la matriz, sino que lo voy a concatenar. Y tampoco lo puedo concatenar así porque no tengo un resultado concatenado entre año y nombre. O sea, ahorita no tengo ninguna columna donde tenga concatenado eso. Entonces, en este tipo de búsqueda, Excel en su teoría nos dice que podemos utilizar un carácter especial. Nos dice, utilice un carácter, nos dice en la teoría de Excel, que le ayude a concatenar los demás valores. Que puede ser, ese carácter especial solo dice que tenemos que tener cuidado, ahí en la lectura, que tenemos que tener cuidado, que no vaya a ser un carácter que ya estemos utilizando en nuestra base de datos. Por ejemplo, no puedo utilizar un carácter de concatenación que sea dólar, porque estamos utilizando el signo de dólar. No puedo utilizar una coma porque estamos utilizando un punto. Entonces, usualmente dice que utilicemos caracteres que no son utilizados con tanta frecuencia en la base de datos. Entonces, cualquier carácter especial, no sé, puede ser. Los signos de admiración pueden crear conflicto. Entonces, digamos que voy a ese carácter que lo saqué de ahí, como está cerquita de la comilla, por eso lo voy a ocupar, ¿verdad? Y porque no estamos utilizando ese carácter en la base de datos, pero si en la base de datos está siendo utilizado, es mejor no usarlo porque podría causar confusión. Entonces, digamos que ese es el carácter de concatenación y voy a concatenar el otro criterio de búsqueda. Esto para que no me pase al siguiente argumento. El otro criterio de búsqueda va a ser ese. Y lo voy a concatenar con el carácter que decidí. Por conveniencia he puesto ese porque me queda fácil, porque la par del 1 está. Y concateno el otro valor de búsqueda. Concatenado al carácter, concatenado. Aquí me faltó el concatenado. Entonces, que me unan los criterios de búsqueda, ¿verdad? Que sería el año concatenado con el J3, concatenado con el J4. Entonces, ahí yo ya puedo poner un punto y coma porque ya escribí mis criterios. ¿En qué matriz lo vamos a buscar? Pues el J2 lo vamos a buscar en la matriz que se llama año. Y aquí está año, porque ya lo habíamos nombrado previamente. Y se tienen que haber cinco símbolos en medio. Ah, lo que pasa es que como lo que estoy haciendo es concatenando criterios de búsqueda. Entonces, como el símbolo para concatenar es el ampersand, por eso es que utilicé el ampersand. La comilla porque le estoy diciendo que me una el otro criterio de búsqueda con este carácter especial que yo decidí que fuera ese símbolo de cardinal o de grado. Pero puede ser otro. He visto ejemplos donde utilizan barras. Por ejemplo, la barra, quiero ver, esa está. Ajá. O sea, yo puedo decidir también utilizar ese, porque hay ejemplos también que se nos dan así. Puedo utilizar una barra. Ese es como mi carácter que me va a ayudar a concatenar el criterio de búsqueda.
Ahí yo lo he cambiado. Yo había puesto uno, pero puede ser cualquier otro, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado que no esté en la base de datos. Entonces, solo le digo, este es el criterio de búsqueda de año concatenado con un carácter que me separe el otro criterio de búsqueda, concatenado con el otro, concatenado con el separador del criterio de búsqueda, concatenado con el otro valor buscado. ¿Verdad? Y las comillas son precisamente porque estamos concatenando un carácter de texto para concatenar mis criterios. No sé si me estoy dando a entender con los caracteres que he puesto. Muy bien. Entonces, ok, José, muy bien. Entonces le estamos diciendo, ¿a dónde vamos a ir a buscar el primer criterio? Lo vamos a ir a buscar a año. ¿A dónde vamos a ir a buscar el segundo criterio? Lo vamos a ir a buscar a la matriz. No, igual, aquí tengo que concatenar, vea, porque si yo le pongo punto y coma, me dice, ahora escribe el tipo y todavía no voy por ahí. Todavía no voy por el tipo de coincidencia. O sea que yo tengo que hacer lo mismo que hice aquí para que me concatenen las matrices de búsqueda. Entonces voy a concatenar el mismo carácter. Al final dejé la barra. Concatenado con la otra matriz donde va a buscar el nombre y se llama nombre. Y ahí está, ¿verdad? Porque ya habíamos asignado ese criterio. Concatenado con el otro criterio de búsqueda porque nos hace falta buscar este valor de mes. Concatenado, que me vaya a buscar el mes. Aquí voy a hacer otro ajuste porque en realidad debería de reflejarme solo. Ya voy a hacer otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, tenemos cuatro matrices o cuatro años, ¿verdad? Así como en el ejemplo anterior. Voy a cambiar que acá solo le voy a dejar una que digamos que puede representar mi venta anual. Y eso sí se lo voy a cambiar. Porque usualmente cuando hacemos esta concatenación, la va a ir a buscar a alguna matriz, ¿verdad? Aunque voy a seleccionar esta. Y hasta ahí llegarían, ¿verdad? Mis criterios de búsqueda. Porque tengo tres criterios y tengo tres matrices, porque es que esta no la nombré. Nombre y esta otra matriz. Ok. Y eso sí, ya no lo vamos a concatenar, ¿verdad? Entonces, voy a decirle que ahora el tipo de coincidencia sea exacta. ¿Sale? Cierro paréntesis. Y vamos a ver, vamos a elegir. Aquí decía, aquí dije que eran desde el 2019 al 2022, ¿verdad? Entonces voy a hacer, digamos, voy a escribir 2019, voy a escribir Juan y voy a escribir enero. Vaya, aquí voy a hacer un ajuste. Voy a quedarme solo con una. Voy a eliminar a esas, me voy a quedar con la venta anual, venta anual. Y le vamos a decir que esto se llame, esto creo que ya nos hizo una modificación, pero voy a asignarle ese nombre. Aquí nos va a dejar un venta guión bajo anual, mejor solo le dejo anual para que solo sea una palabra. Entonces le voy a decir que me lo cree desde la selección, fila superior. Entonces ahí ya tengo el anual, que son esos datos, el año. Aquí me dejo este nombre que me está generando. Lo voy a eliminar del administrador de nombres.
Voy a eliminar este enero. Eliminar. Y ya me quedé con año, nombre, anual. Aunque en el administrador de nombres aparece año, nombre, anual. Entonces, G2, G3, G4, año, nombre, amán. Ver, le voy a modificar, le voy a quitar solamente, le voy a quitar el último criterio, le voy a quitar G2 concatenado a G3, concatenado. ¿Está ahí? Y lo voy a dejar este aquí. G3. Ah. ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver a buscar. Todavía estoy viendo. Estamos buscando G2, concatenado, ajá, que me conté. Tiene otro criterio de búsqueda, que me lo busque en año, concatenado a esto. Y quiero ver. Ajá, valor, matriz. Y tipo de coincidencia, estamos diciendo.
Voy a hacer una cosa. En 2019, como lo que va a hacer es desplazarse, lo voy a convertir que me fije, por ejemplo, la fila 2. Entonces, que me fije la fila 2. En este caso, que me fije la columna. Que me fije la columna. A ver, estoy fijando la fila. Y estoy fijando la columna. Quiero ver cómo va esta referencia. Voy a poner absolutas completamente. Según eso, hay devolución de datos, o sea, sí hay devolución, pero ¿qué más me hace falta? El criterio concatenado al otro criterio en la matriz, ¿dónde lo va a buscar? Concatenado a la otra matriz, ¿dónde lo va a buscar? Coincidencia, hay que ver. Estoy bien en el formato, pero ahorita no logro dar cuál es el problema y esto sabemos hace, en la práctica, esto sale a ser, dice, ya simplificado con sus tres columnas se vería, con año la fórmula de la hoja anterior, donde lo tenía con lista cada dato. Correcto, si tenemos dos datos así, funcionan, ¿verdad? Donde dice mes, le ha colocado enero, dice, así debe ser porque ya no está ese dato. De todas maneras, no lo estoy utilizando, exacto, pero el punto es ese, ¿verdad? Ahorita estaba haciendo el ejemplo con dos criterios, como para que viéramos la búsqueda con concatenación. En verdad, aquí ya me tendría que estar dando algo, porque aquí, vaya, si yo evalúo la función, me está buscando la función. Si yo evalúo esta, me está buscando el valor. ¿En dónde lo va a buscar? Lo va a ir a buscar a la matriz que se llama año, que precisamente le hemos puesto año exactamente. Y a la otra también le hemos puesto nombre, que es donde quiero que me busque el nombre. O sea,
con los nombres, la siguiente matriz la va a ir a buscar a nombre. Y esto que siempre va a ser cero, una coincidencia exacta. Entonces, aquí me tendría que devolver una posición. Me tendría que decir, a ver, aquí hay otra cosa, voy a poner algo que sí exista. Uy, ya son las 9, 2021. En la vida me iba a dar valor. Disculpa que ya son las 9. Porque nunca iba a encontrar un 2019 con Juan. Y era exactamente lo que ustedes me decían, ¿verdad? Entonces yo no puedo, aquí no me iba a y me ha devuelto la posición correcta. Ya para que me dé el valor, es simplemente es que yo solo le diga aquí índice, ¿verdad? Que me devuelva qué es lo que hay aquí en índice, en la matriz, en cuál matriz, en la que se llama anual, porque esta es la que me va a devolver. Y aquí pues le doy un punto y coma, el número de fila me lo está dando con todo eso, y allí pues puedo ya cerrar el paréntesis. Híjole, ya son las 9:01. Disculpen, disculpen, disculpen que nos atrasamos, pero agradezco que estén pendientes porque justamente se dieron cuenta de que lo que andábamos buscando nunca lo iba a encontrar, porque no había un 2019 con Juan. Entonces, así es como, gracias por la paciencia, Josué. Y así aquí podemos seguir agregando, ¿verdad? Más criterios de búsqueda. Así que allí tienen como otro ejemplo. Perdón que les he robado un minuto. Muchas gracias por aportar, por participar, por estar pendiente. Y pues les espero esta semana. Terminamos, nos conectamos el día lunes. Que pasen una feliz noche y nos vemos el día lunes. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Solo una consulta, ¿cree que nos podría mandar esa hoja de Excel? Claro que sí. Se la voy a Bueno, compartir. gracias. Bueno, un gusto.